Hola Málaga, soy Pablo Mons y hoy vamos a hablar de movilidad sostenible. En el vídeo anterior vimos las opciones sostenibles en transportes motorizados. Ahora veremos las de no motorizados. Si de verdad hay un vehículo verdaderamente sostenible, eficiente y beneficioso para nuestra salud, es este maravilloso ingenio de dos ruedas a pedales. La bicicleta es un vehículo que se suele asociar al ocio, al deporte y a la diversión. Pero además, puede ser un modo de transporte muy efectivo, especialmente en desplazamientos locales. Está demostrado que el ejercicio físico favorece un estado de ánimo positivo y aleja el estrés. Málaga es una ciudad potencialmente favorable para el uso de bicicleta. Una parte significativa de su superficie es prácticamente llana o presenta muy pocas pendientes. Y además cuenta con una climatología óptima para el uso de la bici, con 300 días de sol y solo unos 50 de lluvia. Actualmente, Málaga cuenta con más de 40 kilómetros de carril bici. Eso es como desde aquí hasta... ¿Y yo eso qué es? Os presento la manera más top de desplazarse sosteniblemente. Caminar. A ver, siempre y cuando la distancia sea razonable. Pongamos menos de 5 kilómetros. Toma nota de los beneficios. Solo gastas tus calorías, 0% de emisiones contaminantes, mejoras tu capacidad física y reduces el estrés. ¿Es que todos son ventajas? Caminando tan solo 30 minutos al día, favorecemos al sistema circulatorio, reducimos el colesterol chungo y aumentamos el bueno y despejamos la mente. O mejor dicho, que adquirimos más concentración y nos amueblamos un poquito la cabeza, vaya. Recuerda que si queremos tener una ciudad sostenible y saludable, nuestra elección debe ser la movilidad sostenible. Usa el medio que mejor se adapte a la distancia que vas a recorrer y al número de usuarios. ¡Vamos! ¿Será que no tienes opciones? Es un mensaje del Área de Sostenibilidad Medioambiental y el Programa de Concienciación Ciudadana Málaga Como Te Quiero.